Existen empresas que venden contenedores marítimos, unas más reconocidas, más grandes y globales que otras. Sin embargo, también existen particulares que pueden venderte un contenedor a precios muy bajos. Aquí es donde debes estar alerta, pues siempre puede haber malas prácticas tanto por parte de estas empresas como particulares. Por ello, traemos para ti esta guía básica de qué es lo que debes recibir o tomar en cuenta al comprar un contenedor. Primero que nada, la empresa. Si tiene reseñas en Google, Facebook o sus redes sociales, si alguien más ya compró un contenedor con ellos, si tienen oficinas, en dónde y si puedes visitarlos y si puedes ver en persona los contenedores. Una vez que te asegures de estos puntos, la siguiente pregunta es crucial. ¿Qué recibirás junto con el contenedor? Nosotros en Contenedores Más entregamos el pedimento definitivo del contenedor y su factura. Esto quiere decir que tendrás los documentos originales y legales del contenedor. Así podrás cerciorarte de que la empresa o el particular realmente puede venderte este contenedor sin malas prácticas. Nuevamente en Contenedores Más contamos con 3 oficinas físicas que puedes visitar. De igual forma, tenemos convenios con diferentes navieras por todo México. Realizando una cita con 48 horas de anticipación, puedes ir tú mismo a la naviera y escoger dentro de los contenedores disponibles el que quieras. Y si tienes dudas, siempre puedes escribirnos o llamarnos a este número. Recuerda suscribirte al canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales para más contenido sobre contenedores marítimos. Yo soy Lilian Anay y nos vemos hasta la siguiente.